Muy buenas noches. El capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, en coordinación con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Monterrey, ha preparado para ustedes la sesión de esta noche. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del arquitecto Guillermo Guá, director de la Escuela de Arquitectura, del arquitecto Juan Fernando Osada, de la Escuela de Arquitectura de la UDEM, del maestro Federico López Castro, del ingeniero Francisco Matla de Contec, a todos los académicos, eméritos, de número y capitulares, arquitectos, estudiantes de arquitectura, así como al público en general, les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos al encuentro de un hombre creativo, soñador y visionario que ha desarrollado a lo largo de su vida un gran proyecto. Hoy el capítulo en Monterrey rompe con la tradición, con lo ordinario, con la mediocridad y el conformismo, al presentarles a un aventurero que siempre va más allá del monumento y a tal velocidad que en ocasiones él mismo no se alcanza. Ir a la vanguardia siempre ha sido un claro reflejo de su amor a la vida. La presencia de nuestro ponente invitado, el tema, la reflexión y el debate de ideas seguramente será al más alto nivel. Esta noche el capítulo Monterrey recibe la presencia siempre estimulante del arquitecto Juan José Díaz Infante. Su pensamiento y su obra son testimonio invaluable para la arquitectura, para las nuevas generaciones de arquitectos y para la comunidad en general. Su trayectoria única nos desplaza a otra dimensión de pensamiento y reflexión. Es oportuno advertirles, señores, que abrochen sus cinturones y se dejen llevar a la velocidad y dimensión de Calicosmia. Para conducir la sesión de esta noche, cedo el micrófono al arquitecto Luis Préstamo, secretario de nuestro capítulo. Vamos a dar inicio a la sesión académica solicitando al arquitecto María Teresa Martínez, cronista del capítulo, se sirva a comentar la crónica de la sesión anterior. Hola, buenas noches. Un concurso internacional, la Acrópolis, conferencia a cargo del arquitecto Augusto F. Álvarez. La sesión se inicia con los azules del Mediterráneo y las imágenes de la Acrópolis para situarnos en el contexto del proyecto, el sitio, la historia, la cultura, los hombres y los dioses. El arquitecto inicia su intervención agradeciendo la oportunidad de compartir esta experiencia, señalando además que es una afortunada coincidencia que se invite al arquitecto Bulnes, con quien lo une una amistad, además de la experiencia de construcción del Museo de Historia Mexicana, donde nos encontramos ahora. Menciona que la intención del museo, del proyecto de la Acrópolis, es agrupar todas las colecciones de esculturas, metopas y frisos que actualmente se encuentran en Inglaterra y en Alemania, y que no es la primera vez que se organiza este concurso, pero que por dificultades en la utilización del terreno no logró llevarse a cabo ninguno de los proyectos anteriormente seleccionados. La historia se inicia cuando un arquitecto griego que conoce el contexto, pero no cuenta con la experiencia en museos y proyectos de esta dimensión, lo contacta y decide participar proponiendo la formación de un equipo internacional que incluya al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto Dimitri Kataropoulos, quien posee una ingeniosa casa con vista a la Acrópolis, ingenieros ingleses, el museógrafo Antonio Soto, además de ingenieros griegos, un escultor y una arqueóloga griega también. Elaboran una propuesta y quedan inscritos entre los 14 equipos seleccionados, que ahora se han reducido a 10. A continuación, nos muestra los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en la zona, definiendo áreas destinadas al museo enclavadas en zonas de excavación con fuertes delimitaciones en la utilización, fijadas por los arqueólogos con respecto a las zonas de excavación, ciertos puntos solamente donde se puede fijar apoyos, las condicionantes de los edificios que están ahí y la comunicación y la referencia entre ellos, la cercanía del metro con sus vibraciones. A continuación nos muestra la evolución de los croquis que desarrolla con los ingenieros en Inglaterra, definiendo
los espacios y la posibilidad de estructurarlos. El arquitecto Catarópulo desarrolla paralelamente sus esquemas que, si al principio no coinciden, van acercándose a la misma solución, mostrándonos al final la propuesta museográfica con los frisos y la maqueta. A continuación nos comenta de las dificultades que se presentan al confrontarse diferentes técnicas de trabajo, como en este caso el arquitecto griego que pretendía dejar el problema estructural a los ingenieros y la dificultad de comprometerse a realizar una obra en determinado tiempo, en este caso para las Olimpiadas del 2004, y de trabajar en Grecia, donde menciona que construyen como nosotros hace 40 años. Los mismos estructuristas en Inglaterra no conciben esa trabe que él imagina de 1,20. El arquitecto Bulnes expresa la importancia de la experiencia del arquitecto Augusto, de esta enorme vorágine de ideas y retos a los que se ha enfrentado en países tan diversos, y señala que es particularmente oportuna en la época de globalización que vivimos. Recuerda la aventura de construcción de este museo que emprendieron juntos con la cimentación en el patio de una casa en medio de un enorme conflicto. Menciona la gran capacidad que posee el arquitecto Augusto de concertación y de hacer equipo, y su buen humor para solventar las contrariedades. Termina expresando su felicitación y el deseo de que el proyecto ganador sea el de México, es decir, el de Augusto. El arquitecto Augusto F. Álvarez expresa que esta experiencia maravillosa estaba llena de paradojas y que esperamos volver para platicarnos lo que pasó al término del concurso. El arquitecto Juan Carlos Pérez cierra la sesión expresando que la vida de un arquitecto es siempre un libro abierto, siempre en proceso, es idea y praxis, prueba y error. Es todo. Me voy a permitir leer un pequeño resumen del amplio currículo del arquitecto Juan José Díaz Infante, que es el siguiente. Nace en la Ciudad de México el 24 de junio de 1936. Realiza estudios universitarios como generación fundadora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se recibe como arquitecto en el año de 1959. Comienza sus trabajos de diseño siendo estudiante de arquitectura en 1957. Realizó diseños de mobiliario en acero para ADM Nacional durante 12 años y posteriormente en Industrias Ruiz Galindo, diseñando líneas de muebles, algunos de los cuales todavía se encuentran en el mercado. Formó un grupo de diseñadores y fundó la carrera de diseño industrial en la Universidad Anáhuac, Iberoamericana, La Salle, UNAM, en los años 60. Trabajó en colaboración con diferentes arquitectos en los años 50 y 60, entre ellos se encuentran el arquitecto Augusto H. Álvarez con el proyecto de la Universidad Iberoamericana, el arquitecto Juan Sordo Madaleno en el diseño de las Cortes Penales, con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en el proyecto del edificio de Relaciones Exteriores. Dentro de algunos de sus múltiples proyectos se encuentran Procter & Gamble, American Express, edificio de oficina Citibank, perteneciente al consorcio Citigroup, es el banco más grande del mundo, la Bolsa Mexicana de Valores, que por cierto este es el último edificio en el mundo operando y pasando a internet, terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, Tapo, México, el cual tiene un domo pretensado de 64 metros de diámetro, siendo el más grande del mundo, con 170 andenes, el Club Deportivo Asturiano Morelos, el conjunto ecológico para la NASA con energía solar y reciclaje de agua y desperdicios, el corporativo Lomelín, que consiste en una esfera de 7 metros de diámetro y mantiene una población en su red de 3.000 empleados. Dentro de los diseños internacionales podemos enumerar los conjuntos Minimax en Madrid, Barcelona, París y Roma, residencias argentinas para el grupo Renault, corporativo financiero Metrópolis en Santiago de Chile, residencia en Tegucigalpa
Honduras para la dirección del Banco Central, Universidad en Canadá, McGilly, Laboratorio en el Polo Norte, Hotel Emporio, primer hotel 90% plástico reforzado, módulo vitrofibras en Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. Bolsa de Valores, Unidad Económica Europea, Instituto Víctor Horta en Bruselas, Bélgica. 4.000 casas en Arabia Saudita. Dentro de los premios y distinciones del arquitecto, podemos por mencionar algunos, tenemos el primer Premio Nacional del Diseño Industrial, Casa de Plástico, 1967. Primer Premio Mundial Rotomoldeo Washington, Rotoplas, Casa Integral en su Mobiliario, 1985. Calicosmia, 1988. Reconocimiento de la UNESCO por el diseño de la Bolsa Mexicana de Valores 2000, y entre sus patentes podemos mencionar la casa asbesto poliestireno, baño integral en molde continuo, esfera fractal. Realizar con la magia de la música el hábitat en los espacios del silencio, como un renacimiento de nuestro propio espíritu que se proyecta al exterior, para convertir nuestro espacio-tiempo arquitectónico en un fluir constante en el cosmos y llegar a ser finalmente un mar de estrellas conscientes. Y unidos en el amor, formar un conjunto de galaxias sensoriales como parte de un todo universal y un espacio psíquico estructural que brille, siendo parte de nosotros mismos para sintetizarlo todo en un pensamiento holográmico, fractal y consistente, entrando y saliendo en dimensiones aún desconocidas. Juan José Díaz Infante, con ustedes. Por favor, arquitecto. Pues primero tengo que agradecer estar en esta plataforma por la academia, por las universidades, por ustedes, por la promoción que finalmente le agradezco a Patricia y a Iván, que movieron a la academia para hacer esta plática, esta charla, en la cual tuve que cambiar fundamentalmente en los últimos 15 días o un mes con la problemática que tuvimos y que todos lo sentimos, que fue el acto terrorismo de las Torres, en el cual en cualquier profesión, claro, las vidas sí tienen su dimensión en lo que pasó, pero el golpe fundamental a una profesión es la arquitectura. Me quedé preguntando si realmente el fin de un arquitecto es hacer las obras importantes para que acaben en ruinas. Si esa es nuestra finalidad, digo, realmente hacer un Partenón para que los turcos, metiéndole dinamita o pólvora, lo hayan demolido, acabará realmente la obra destrozada y verla en diferentes museos para poder completarla. O un coliseo que los vándalos en el siglo IV lo destruyen para hacer sus casas y quitan todo el mármol, igual que el foro romano. Los que acaban de hacer con misiles todos los budas que los acaban de romper. Y ahora las dos torres significativas para nosotros, porque fueron las más altas del mundo, hechas por Yamazaki. Yamazaki, que le demuelen también su conjunto Pruitt, que fue premio de arquitectura americana. Yamazaki se queda sin obras latentes, es decir, esa es la terminación de un arquitecto como Yamazaki. Entonces yo creo que hay que reflexionar todas las escuelas y hay que reflexionar fundamentalmente qué vamos a hacer los arquitectos y a dónde vamos.
¿Qué vamos a diseñar finalmente si queremos el monumento para que finalmente acabe en ruinas? Esa es la conciencia que debemos tomar en las escuelas, en las academias, en los colegios, porque creo que no es la finalidad de un arquitecto el que acabe en las ruinas, que vean los turistas y que no comprendan finalmente ni qué edificio es ni para qué sirvió, como el Partenón ahorita que lo pusimos como templo todo el día y todas las veces y todos los años, y resulta que era el Banco Central griego que ahora descubren una placa y que Fidias, al hacer marfil y oro, la estatua, era para guardar los dineros. Entonces, la realidad nunca fue templo y nos los enseñaron como templo en las escuelas de arquitectura. Con esa inquietud, he tenido una teoría que muchos conocen desde hace mucho, era un manifiesto de los 60s, de los 68, que se llama calicosmia. Hace mucho que no daba una conferencia de calicosmia de esta magnitud como Monterrey, que vine aquí porque creo que aquí es donde deben hacer el por qué calicosmia toma cierta importancia y la obra que se ha hecho alrededor de ella. Primero quiero agradecer a Monterrey, porque es curioso que Monterrey haya hecho mis edificios. Y hablo de un Benjamín Clarion, hablo de don Roberto Quesada, hablo de Joel Rocha, hablo de Lorenzo Zambrano, hablo del señor Garza Lagüera. ¿Qué es lo que, y otros más, que se me ha pasado ahorita de nombre, pero qué es lo que pasa en los edificios que he realizado y que Monterrey me ha dado finalmente las respuestas? Un Citibank, el cristal espejo lo trajimos de LOF, no había cristal espejo, es un cristal que resuelve el aire acondicionado, resuelve la cortina, resuelve la energía que se gasta 35%, menos de energía, en la cual la gente no está muy de acuerdo, el Citibank fue muy criticado, porque se creyó que se traía un cuerpo norteamericano, un gringo, haciendo un edificio, y que se destrozaba lo que era el estilo de la arquitectura mexicana. Pero la realidad es que en un edificio corporativo, tener cristal espejo ahorra el 35% de aire acondicionado, y lo otro es la cortina, que es importante, por donde se queman los rascacielos, es por las cortinas, los hoteles por las cortinas y se pasa el fuego de lado a lado. Entonces, tiene su tecnología el por qué el cristal espejo, cuando en Estados Unidos lo premian y premian el que use el cristal espejo, aquí finalmente hay una controversia con el famoso cristal espejo que finalmente no sale interesante después de todo. Pero resulta también que vidrio plano, hacemos el primer cristal espejo para el desarrollo de San Gaspar y pasan cosas. No hay laboratorio, o si hay laboratorio, que son importantes. ¿Y qué sucede? Me ponen el cristal de una campana de 40 por 40 por 6 metros de alto, toda de cristal para un campo de golf, un club de golf, y aquello es un fracaso, porque el cristal espejo se empieza, con los rayos ultravioletas, se empieza a hacer de todos colores, y yo sin dormir, digo, no sabiendo qué hacer, cambiar todo el cristal, ya que ellos se había inaugurado, ya se habían vendido las acciones. Y total, como todo tiene salida, me dice la cocinera del club, oiga, parece que el cristal es marmoleado. Entonces llegué con el cliente y le dije, ¿saben qué? Que el efecto no se los había dicho, pero es marmoleado, y ahí quedó. Puta, lo salvamos. Quiero decirles que vidrio plano no me cobró el cristal, pero fue un laboratorio, que aquí en México el laboratorio se hace con el cliente, el cual pasaron las cosas y así fue. Entonces, todo eso, que les estoy hablando de los años 50, 60, donde eran jóvenes todos los que ahora son los grandes empresarios, que los traté, el multipanel famoso con el poliuretano, no se podía controlar y salía con chipotes cuando se hizo el multipanel. ¿Y para qué servía el multipanel? Nadie sabía. Estuve yo con Benjamín, con Eugenio hace bastantes años. La lámina Sintro, la lámina Pintro, los joists, etcétera. Total, yo he vivido mi vida en Monterrey y nunca he llegado fundamentalmente a vivir aquí, pero debería haberme venido a vivir aquí. Las casas de plástico también, con don Roberto Quesada. ¿Cuál es mi secuencia, don Roberto? Estábamos en Cancún y el señor se echa al mar firmando 250 casas y el señor no regresa y se muere. Entonces, para mí un golpe como arquitecto en la cual estamos promoviendo las casas con un laboratorio de vitrofibras, con fibras de vidrio, con moldes, etcétera,
y se me muere don Roberto a la mitad del camino, entonces para mí fue una problemática de moral y de una tristeza terrible. Y cerrando casas, pedidos, porque así era don Roberto. Don Joel Rocha, de Salinas y Rocha, me da el primer corporativo, que es la sección amarilla de México, y resulta también cosas chistosas en la arquitectura, se me muere el cliente a la mitad. Entonces es curioso, porque lo único que les dije, señor, en vez de poner esquela, vamos a ponerle el nombre al edificio, se llama don Rafael Ojeda. Entonces van sucediendo cosas en la arquitectura en la cual se van hilando, y no me queda otra nada más que agradecer a Monterrey, y quiero tener una proposición al final que creo que puede ser la propuesta entre la academia, entre las escuelas, entre todo. Quiero enseñar ahorita la columna vertebral de lo que es la teoría, para que vayan viendo cómo se ha ido encajando la arquitectura, esa teoría, hasta llegar a este momento de la historia. Si podemos prender el acetato. Voy para ahí. ¿Cuál es el enanado? No suena. ¿Qué hago? A ver, alguien que me salve. Iván. Porque este tiene alambre, ¿verdad? Este póster, que lo han de haber conocido ustedes bastante, está ya mucho más relacionado, ya se tiene un nuevo póster, pero este es más didáctico. Mira. Empezamos porque calicosmia es menos materia a mayor velocidad de espacio a la n, y calicosmia quiere decir, si le bajan tantito, alguien le baja tantito. Quiere decir casa en Cali, Cali de náhuatl, y cosmos en griego, que es calicosmia, la casa del cosmos, digo, perdón, universo en griego, cosmos. Pero es la casa del universo, el universo como casa, en la cual la síntesis es menos materia, mayor velocidad de espacio a la n. ¿Por qué? Si ustedes se fijan aquí en la pirámide de Egipto, el espacio que tiene contra la materia es un volumen de 6.5 millones de piedras de 2.5 toneladas, tiene, parece campanita esto, bueno, tiene 250 metros aquí, 157 aquí, y tiene 20 años con 100 mil gentes, ahí se principia con esta obra. Luego viene Karnak, que también el espacio de la sala hipóstela, se le empieza a quitar las piedras y empiezan a sentirse los espacios. Pero se llega a la Grecia, que esta es la escala del Partenón contra la pirámide, en el cual se ve, y esto es importante que lo apunten ahorita, que el pensamiento griego importaba más que el edificio. Aquí está el Panteón de Agripa, es romano, ya tiene 42 metros de diámetro, y la materia se ha diluido de tal manera que también es un templo funerario comparado con la pirámide. Santa Sofía, que se hace en 5 años, que también tiene 42 metros de diámetro, y es la repercusión de Jerusalén para hacer el Domo de la Roca, y que aquí quepa la religión bizantina finalmente. Luego Pisa, que es el barroco, vamos a decir el bizantino, pero ya barroco. Luego viene es lo que es Florencia, que Florencia justamente lo que tiene es la cúpula, también nunca se zafaron de los 42 metros del panteón, que la hace Brunelleschi, y hace la parte de arriba, que es el observatorio solar que hacen los Castanelli, y de viajes que ven al horizonte para ver cómo son los nuevos viajes, que aquí se gesta Colón, es decir, en este campanile se gesta Colón. Luego viene San Pedro, que también tiene 42 metros con Miguel Ángel, y ya ven los espacios contra la materia, ya dedicados más a un sistema constructivo que a una masa fundamental, es la inclinación de la materia a 57 grados, que es diferente a lo que es el arco y lo que es la bóveda conjugada. Aquí están los inválidos, aquí está el Taj Mahal,
aquí está Rouen con San Pablo en Inglaterra, y luego el gran paso de Paxton, que hace todo el conjunto con cristal y acero, y finalmente aquí los arquitectos fracasan y llaman a un jardinero de la reina, y el jardinero hace un invernadero en la cual el círculo que tiene en medio es para un árbol que le estorbaba, hace un módulo y lo hace en 14 meses. Eiffel, que esconde a los arquitectos Cosillín 200 años, porque les compra el contrato, no es de Eiffel, es de dos arquitectos, en la cual se fijan, es un puente de Eiffel hecho finalmente torre. Ahora, ¿esto qué tiene? 300 metros de altura, y los 300 metros de altura los tiene 150, y si ven la pirámide de 157, es el doble de la pirámide, con menos materia, con mayor espacio. Y ya de acero, es decir, aquí principia el acero a tomar su carácter. Luego viene lo que es Ron Shams, poniendo a Le Corbusier como el concreto, luego viene lo que es el Guggenheim, que es también 42 metros de Frank Lloyd Wright, viene el Seagram's, que ya es de bronce, es concreto y es acero, entonces este es bronce, este es acero, este es madera y esto, todo esto es piedra, vamos, esta es la secuencia de la piedra, que va diluyéndose la piedra hasta aquí en Notre Dame, que es el gótico, se va diluyendo de tal manera que el espacio va tomando el lugar de la materia. Aquí tenemos a Baumeister Fuller, que es importante para lo que vamos a ver, que es su geodésica de Montreal, en el cual tiene aluminio y acrílico, y es fundamentalmente el gran cambio del peso que Baumeister Fuller hace con sus geodésicas. Aquí está la casa de plástico, aquí está el iglú, aquí está el estadio de Pontiac, que es inflado, aquí están las lonarias de Frei Otto en Alemania, de München, y aquí están las torres, que eran las más altas del mundo, que es con su columna en medio, y lo que es la estructura interna y la estructura externa, que conjugadas hacen que el avión choque aquí, y finalmente este choque las llegue a implosionar. Ni siquiera se cayeron en péndulas, sino se cayeron hacia adentro. Esto fue una obra de ingeniería que alguien tuvo que decir cómo se demolían las torres, el avión entró y finalmente hubo una bomba que hizo que la estructura se fundiera y se implosionara hacia adentro. Aquí está la bolsa, que es importante ver que la bolsa tiene concreto, luego tiene acero sólido, luego tiene estructura espacial. Es la primera vez que se conjugan tres estructuras para un edificio alto. Todas estas son de acero y más o menos recubiertas de concreto para que no tenga, y no tenía el fuego por fuera, sino que el fuego fue por dentro, que las columnas no estaban recubiertas de concreto. Luego, el módulo de estereoestructura, que vamos a ver más adelante, en la cual ya empiezan a hacer las estructuras espaciales, y fundamentalmente, si esto se van fijando, va pesando menos el edificio hasta llegar al espacio. Ahora, es chistoso que de este póster ya no existan las torres y ya no existe el MIR, es decir, son dos obras que el MIR, siendo habitacional, se puede llamar que es una obra de arquitectura, en que ya no existen y este póster ya queda obsoleto como tal. Entonces, se va al espacio, este es el Dédalus, que es una dona que se está haciendo para habitar, y luego viene una tarjeta de memoria para hacer espacios. Y esto ya es el espacio del pensamiento que acaba en mente más velocidad de energía. Y todo esto paralelo que ven aquí es cómo se diluye la comida haciendo vitaminas, cómo se diluye el papel en que acaba en la computadora, cómo se elimina el cable acabando en el satélite, cómo se elimina el dinero acabando en plástico, acabando en la tarjeta, cómo se diluye la escultura acabando en Calder, en la cual hace el móvil, y cómo se diluye la pintura con Escher, con Mondrian y con Vasarely, y ahora los bidimensionales. Y el pensamiento del hombre en paralelo va con Vitruvio, con Leonardo, con Le Corbusier, y cómo llega, este es el módulo que yo propongo, Cali Cósmico, que es pensar en el espacio. Porque esto, como ven la Tierra, que la Tierra la ven plana, luego la ven esférica y la van cambiando, ahora finalmente la Tierra se puede ver desde afuera, y desde afuera es la primera vez que vemos en su totalidad la Tierra. Esto es importante. Entonces, en esta plataforma de 1954 que cambia todo, cambia la energía, es decir, las cinco energías, la eólica, la energía solar, la tridimensional, la biomasa, la de hidrógeno, el reciclaje, en la cual esta es la plataforma actual para actuar, con menos materia,
a mayor espacio al aire, es decir, si aquí tenemos menos materia, ahí va la menos materia hasta arriba, menos de, y le aplicamos mayor velocidad, hacemos más espacio en menos tiempo. Entonces, con esto, con esta secuencia que hemos visto, en la cual ya los edificios se hacían compresión, es decir, pesan y tienen compresión y tienen cimentación, ahora no pesan y tienen sujeción. Entonces, esto han cambiado las fuerzas totalmente distintas. Y la realidad es que los dineros que costaba, se han hecho los cálculos, cuánto costaba una pirámide y cuánto cuesta una Torre Eiffel, y los dineros también se han diluido totalmente y se han venido en menos, y se hacen mejores obras con menos dinero que antes, con menos hombres, con menos mano de obra y con menos materia. Esa es una secuencia de análisis únicamente para ver qué es lo que ha pasado, más que inventar que hay menos materia. Y aquí la Tierra, que con el Internet se hace la primera, es la primera, la primera estrella que se está haciendo artificial, con el Internet que se está haciendo hacia arriba, se está viendo hacia arriba los satélites, y hacia abajo se tiene que es la primera estrella artificial en la cual o se tiene en equilibrio o se tiene en hoyo negro, es decir, el que está comunicado está vivo y el que no está comunicado está muerto. Entonces, se termina en este eslogan del México con el siglo XXI, el siglo lleva tu nombre, y con la menos mente, más velocidad, igual energía a la N. En esto se termina en un concepto que fue el escrito que leyó Préstamo, en el cual este es el conjunto de galaxias. Ahora, de esto que hemos hecho, ¿qué hemos hecho en obra? Entonces, si pasan las transparencias, entonces, ¿qué se ha hecho conforme este manifiesto? Miren. Este es lo que estamos, es lo que estamos viviendo ahorita. Si quieren, no le corre más para acá. Sí. Esta es la contaminación, este es Roma, ni siquiera es México. Esta es la contaminación que se tiene ahorita en toda la parte de instalaciones, la siguiente. Este es los pesticidas, que ya nos llegan los alimentos contaminados, la siguiente. Esta es la capa de ozono que se está abriendo más, entonces si se abre más se calienta el planeta, no se fija el agua, no se fijan con las sales del mar y podemos tener un problema de sequía total. La siguiente, este es el hambre que lleva a todo el mundo, la cuarta, esta es la contaminación finalmente de todos nuestros recursos, la siguiente. Este es el contraste de una planta atómica con un río desastroso y los niños… Nada más vean la sociedad contra la gran tecnología. La siguiente. Esta es la erosión de la tierra que está acabando. La siguiente. Esta es la erosión de los ríos y de los mares. La siguiente. Esta es la basura que está totalmente. Y este es el agua. Son los caballos del apocalipsis finalmente. La otra, si lo pasan rápido todo, por favor. Y esto es lo que tenemos que salvar. Va rápido, ¿no? Que es nuestra arquitectura, son nuestras ciudades, nuestra historia, nuestros estilos. Entonces, esto es lo que tenemos de inventario, nuestra gente, nuestros niños. Y este es pues, el territorio nacional, que hablar únicamente de la contaminación de la Ciudad de México no tiene sentido. Digo, tenemos muchas cosas todavía que salvar y que hacer cosas. Todos nuestros campos, nuestros paisajes naturales, mi abuelito, sí, sálvenlo. Va. Aquí está todo, digo, ¿qué nos falta? Es lo que yo pregunto para que seamos un gran país. Ahora, esto es lo que tenemos que salvar y tenemos mucho que salvar todavía. Y esto comparado con la gráfica, este es el Club Asturiano, que tiene el concreto, pero con jersey, es decir, ya con la fibra de vidrio que sustituye al acero, y en vez de pesar 400 o 300 kilos, pesa 150. La siguiente. Este ya es el concreto, este le hice con el arquitecto del amor, es la delegación Venezuela Carranza, pero está colgado el concreto, es decir, ya pasamos la cimentación arriba y está colgado el concreto totalmente, en la cual también se aligera totalmente el edificio con cuatro columnas. La siguiente.
aquí está Bufete Industrial, que todos son los precolados de GRC, y aquí tienen todas las ventanas que se abren y el aire entra y sale por acá, es un ecosistema. Y es la primera vez que nos dejan techar con el Club Asturiano todo el patio central, que se ponen las rampas. Estos son los cuerpos de ingeniería y esta es la rampa de comunicación de los dos cuerpos. La siguiente. El tapo, que hicimos de acrílico el 50%, hicimos el concreto pretensado, que son 64 metros, aquí es el respiradero, sale finalmente todo el aire por este lado y no necesita aire acondicionado ni luz, y se han abatido los costos tanto de luz como de aire acondicionado bastante. La siguiente. ¿Este qué es? Este está mal. Se encimó. Entonces, comparado con esto, el asturiano podríamos compararlo con la pirámide y cómo se va diluyendo la materia en las obras que hemos hecho. ¿Ya van? Esta es la pornográfica. La siguiente, a ver, bien, avítate, pásatelas. ¿Ya está o no? A ver, viene el técnico, manual. Se fregó una transparencia. Total, el chiste es que mientras compone el aparato, todas las obras que hemos tratado de hacer con diferentes programas es que utilicemos menos materia, que las hagamos más rápido y entre más rápido tengamos mejor economía y se usen justamente en tiempos adecuados en vez de tiempos que no prevalezcan. Este es Tapo, la siguiente. Este es el Citibank. Miren, el Citibank tiene la curiosidad que tiene un módulo de 366x366x366, en la cual de 1.83x1.83 el cristal, en la cual se ahorró, los norteamericanos creerían 4 pies 2 pulgadas. Le dije, yo no tengo ni escalímetro de 2 pulgadas, ¿cómo lo voy a hacer así? Entonces, le dije, y el mexicano no mide lo de usted, pues Michael Jordan nunca va a trabajar en el City. Entonces, esto lo pusimos ya a tipo mexicano a 2.44, en el cual ese 2.44, arquitecto Bulnes, que nos peleamos en la bolsa por el 2.44 y el 1.22, en la cual está todo modulado, los materiales, están modulados todos los muebles, están modulados todos los mamparas, y se va ahorrando una energía terrible. Aquí nos ahorramos como unos 40 centímetros por losa, por 22 niveles, los alambres, el aluminio, el cristal, y comprendieron nuestros estimados norteamericanos que teníamos razón porque no estábamos con la altura del 1.83 que ellos tenían, que es Le Corbusiana, sino de unos 72, unos 73. Entonces, se ahorró. Y aquí esta es la oficina de Roberto Hernández, que es Acciones y Valores, en la cual ya también el concreto precolado lo tienen con GRC, es decir, con igual que el Citibank, su parte de concreto. Entonces, este fue el cristal espejo, el cual estuvo estudiando vidrio plano, y de aquí sacamos finalmente el de San Gaspar. La siguiente. Esta es Torre Diamante, la Torre Diamante que tiene característica, cada edificio, si tiene más esquinas, la esquina es un prime rate, que lo que se llama una buena renta, entonces los edificios tenían 4 esquinas que querían todos los jefes, entonces entre más se dobla un edificio, más se vende mejor las esquinas, entonces Torre Diamante tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6, 12 atrás, 2 esquinas que cada oficina es de ejecutivos, también está modulado a 1.83x1.83, Entonces esto y cualquier parecido con Batman, da igual, la siguiente. Este entonces ya me atreví a hacer esquinas, nada más que ya los jefes deberían ser yucatecos, porque no cupieron los cabrones, pero en fin, ya todo fue así. Este lo hice con el buen Benjamín, le hice puro Joyce y se fue diluyendo el aluminio y fue entrando el cristal, y es puro Joyce que es Fonatur, y la herrería se eliminó con la lámina hace herrería en el cristal. La siguiente. Este es el de Probursa, del señor de Pepe Madariaga, en la cual este lago era para que cuando llegara el polvo se quedara aquí, luego entrara el aire y luego saliera por allá con ecosistema,
Total, ni se quedó el polvo, ni entró el aire, valió madre. Y tuvimos que poner aire acondicionado, cabrón. Y le digo a Pepe María, te voy a hacer un edificio inteligente, le dices, más inteligente que yo y te doy en la mano. La bolsa de valores, encontré un hotel hasta acá, que era el estacionamiento. Entonces deprimí los cuartos del hotel y ese es un patio central en la cual se hizo el nuevo edificio. Y este era el salón de baile que acabó pues, el baile, pero a todos nos llevaron al baile los de la bolsa. Entonces este es también el panteón de Agripa, copié todas las medidas del panteón de Agripa. Y este, pues, para vender algo, que este era el negro del petróleo y este era el blanco de la plata, también valió abuela. Y esto lo que tiene es que tiene concreto aquí, tiene aquí acero y aquí tiene estructura espacial. Y el concreto tiene una cimentación espacial, bueno, tiene pilotos, pero tiene una cimentación espacial el acero y otra cimentación espacial. Entonces son tres cimentaciones las que se usaron por primera vez. Y para el temblor nos ha dado buen resultado. Y pues este, pues sí lo conoces bien, mi buen Oscar, el señor Oscar Bulnes hizo todos los interiores, con su socio, ¿cómo se llama tu socio? Ah, pues lo vimos ahí, sí. Entonces ahí estuvimos colaborando juntos, muy padre. Esto es una fuente para que no pinten los estudiantes y le meten la mamá a la pobre bolsa, entonces abren la llave y no se pone aquí ninguna cosa. La siguiente. Esta es la bolsa de noche. La siguiente. Y esto es lo de arriba, que es esto lo hizo justamente también Ilsa, lo hizo Roms en aquel entonces. Pasen la siguiente, que es la estructura espacial, en la cual ven la columna central y ven la estructura espacial, mide 40 metros más o menos y es el pico de arriba. Esto, yo presenté la maqueta sin pico al promover el edificio y cuando terminaron y me aprobaron todo, como habíamos promovido y gastado mucho dinero con todos los de la bolsa, les pedí, llegaron de mi despacho y la maqueta medía como 2.50, y cuando ya firmaron todo, le dije, nada más que ahora me van a regalar algo, me van a regalar que lo que yo quiero, si es por la promoción. Entonces entraron con el pico, lo pusieron y en ese momento se prendió todo. Y en ese momento me aprobaron el pico. Y el piso de remates tuve que hacer porque querían una bóveda de Talavera, sacada de Cholula o no sé de dónde. Entonces eso tuve que hacer un cuarto de domo para poder promover el domo y que me lo aprobaran. La siguiente. Este es el Club Asturiano. Estos son 40 metros de cristal colgado, este es un equilibrio de estructuras con un volado de 60 metros. A ver la siguiente, pasen. Bien, todo esto es solar, esto lo hice con la NASA, todo esto falta aquí el cristal nada más que ya se puso, todo esto es, esta es la cafetería, estos son los salones y estos son los baños, pero esto lo que tiene es que no, pasó una cosa bien curiosa, no pedía yo transformadores eléctricos, no pedía yo agua porque tenía pozos, no tenía alineamiento, número oficial, nada. Entonces, ¿qué sucedió? El gobernador nos dijo que había que dar a 9 pueblos algo alrededor, porque este es un conjunto como de 2 millones de metros cuadrados, y darles también lo solar y darles también lo del agua, porque no era válido que no tuviéramos ningún recibo, es decir, todo es reciclable y no hay recibo ni de drenaje, no hay recibo. Entonces, se encuentra uno con problemas de esa naturaleza, en la cual esto pudo haber estado también en Marte o la Luna, en la siguiente. Este es Hotel Emporio, que lo conocen muy bien, y todo es de plástico, esto se prendía en las noches, era todo a todas hasta que se peleó la familia y entonces le quedó esto en herencia a la hermana, se peleó con el hermano y le partió la madre, lo tiró, el Hotel Emporio. Todo esto se prendían las estrellitas, es la primera vez que la luz estaba por fuera, es como idiota todo lo siguiente, no entiendo nada. Luego saltamos a la esfera. La esfera tiene esto, es importante para lo que vamos a ver, miren, la esfera pesa más que las barras. Como saben, utilizar esto y el precio está en chino, porque, fíjense esto, la siguiente. Esta es la casa de Ámsterdam, en la cual los nodos, ya no los hice con esfera, no pude hacerlos con la esfera, porque costaba y pesaba terrible, entonces los hice con una placa soldada, y esta también me la hizo IMSA, me la hizo Benjamín Clariot, se lo agradezco mucho, porque puso a todos los ingenieros a hacerme, este tiene 35 metros por 11 metros por 11 metros, la siguiente. Ahí está, esta es la primera licencia después del temblor, es una estructura sísmica,
en la cual no sé cómo me dieron la licencia en la colonia Condesa, todavía no me lo explico, pero esta la tenemos desde hace 15 años, la estamos haciendo, y realmente la acabamos de terminar, van a ver ahorita el video, pero sí costó 15 años. Y ven la placa aquí y el nodo, que es importante, miren la placa y los nodos de PTR, la siguiente. Esta es la esfera a la que acabamos de llegar. Si ven, el nodo es un aplastado, un tubo con un tornillo, y le quitamos un dineral porque ya no tiene esfera. Esto está superpuesto y las seis capas de acero dan finalmente la resistencia con el tornillo, que el tornillo nos dio el momento para que nosotros nada, esta es de 6.71 la esfera. La siguiente. Estas son las casas de plástico que hicimos en vitrofibra, son las de Durango, le hicimos a los campesinos, se hicieron como más o menos como unas 5.000, 6.000 casas de este tipo, desde Canadá hasta Venezuela. Es el módulo chico, el módulo grande, y se podía hacer que aquí principiara la familia, se quitaba el módulo chico, se le heredaba a un hijo, se ponía el módulo mediano, se le heredaba al otro hijo y se ponía el módulo grande. Entonces empezaba una casa y luego se quitaba el módulo grande, se ponía el chico y se decrecía la casa. Esa era la teoría, pero sucedió una cosa curiosa. La hicimos para los campesinos de Durango con el licenciado Echeverría. Entonces iba a organizar y organizó todo para dárselos, y bajaron 12.000 a 15.000 campesinos por las casas, y en ese momento don Luis empezó su discurso que las casas eran de hotelería y eran de turismo. Le dije, ¿qué le pasa? No, le dije, es que no hay casas para darle a todos los campesinos. Entonces la cambiamos para hoteles, pero la realidad es que esto era para los campesinos y acabó para los hoteleros. La siguiente. Aquí está, esta es la de don Roberto Quesada, las casas de plástico, en la cual me dice don Roberto, mire arquitecto, yo quiero llegar a Acapulco con usted, en mi avioneta, en su avión, nos ponemos shorts como príncipes, agarramos un helicóptero y quiero caer en mi alberca. Bueno, muy bien, la inauguración, el short, el helicóptero empezó a bajar, se empezó a salir el agua de la alberca, los canapés le dieron en la madre a todo, ahora es una cancha de tenis, puta, no funcionó nada, le dije, don Roberto, párele para arriba porque esto no funciona, la señora se les arrugó el chongo, las nanas volaban, un desmadre, total. Eso sucedió con don Roberto, que en paz descanse. ¿Y saben cuándo nos volvimos a poner short? Nunca, carajo. La siguiente. Esta es la casa de Ausencio Lomelí, es el que se los voy a platicar. Esta ya es una esfera fractal, y ahorita les digo por qué es fractal, el cual está sostenida únicamente por un poste y no tiene contacto ecológico. Este ya es un vector en el cual, ven, el triángulo este es diferente a este, diferente a este, y ahorita les explico el porqué. Entonces, esto se acaba de hacer el corporativo, que lo terminé el año pasado, en el cual no sabía si era casa o no, tenía un terreno de 20 hectáreas con árboles. Hicimos esto, pero resulta que ahora es su corporativo, y esto es importante para, ojo, para las torres. Las torres tenían, y eran corporativo el World Trade Center o el Empire State o lo que ustedes quieran. ¿Cómo es que ahora el corporativo de 3.000 empleados se puede hacer en 7 metros, entonces de diámetro? Entonces hay que reaccionar un poco a dónde vamos a ir y qué tenemos que encontrar y qué es corporativo. Ahorita en un avión, en un asiento tienen su laptop, tienen su celular y en 60 por 60 tienen a la persona en toda una rama de internet que puede estar comunicado en todo el mundo. Entonces, no sé cómo pusimos, 366 por 366 fue la oficina, ¿no? Ese bulnes en la bolsa. Entonces, pasar del 366 al 1 metro cuadrado es otro corporativo, es decir, la parte corporativa ya es otra. Y eso nos sucedió, no hemos terminado la bolsa hace 10 años y ya está todo cambiando, finalmente por la tecnología. Entonces, ¿qué es corporativo? ¿Qué es edificio símbolo? Esas son las grandes preguntas a hacer. La siguiente, por favor. Esta es una, propusimos para la NASA. Esta es una fábrica de rotomoldeo, es decir, aquí está el gas, se rotomoldean las casas y esto lo he hecho con Rotoplast, no esta fábrica, pero con Rotoplast, y se hacen cada 45 minutos una célula de 366 más o menos. La siguiente. Esta es la casa, esto fue, me inspiré en Sofía Loren, y en el Tinac, perdón, en Madonna, me equivoqué. Vean el Tinaco. Vean esto y vean una vecindad en donde se vive, es decir, no puede ser que los arquitectos admitamos esto. La siguiente. Aquí está el ambiente que voy a crear, la siguiente. Esto es todo el ADN, cómo se puede conjugar lo que es la repetición, lo que es nuestros clientes. Desde este momento estos son nuestros clientes, es la realidad, la siguiente.
Esta la llevábamos, llevábamos al velador adentro y en una curva se nos chispó el velador. Puta, les quiero garantizar que el perico no se muere, me cae. Entonces, ahí es la siguiente. Este es el hotel que hemos diseñado en Japón para la NASA también, para la NASA de Japón, que son los cuartos, es todos los servicios y son los monorieles para llevarlos a cada uno. Son de 1000 cuartos más o menos. La siguiente. Esta es la casa de ustedes, en la cual hicimos la esfera ya colgada, la hicimos arriba de toda la decoración. Esta pesa 14 kilos por metro cuadrado, tiene 5 metros de diámetro y está tensada. Es decir, ahora queremos hacer, a ver si la podemos magnetizar y volarla en el espacio de magneto. Entonces, esto sería la estructura urbana y esto sería la habitación. A ver la siguiente. Este es el pensamiento, este es el módulo calicósmico que hay que pensar. ¿Por qué? Porque el hombre volteó hacia abajo para seguir la huella del mamut, es decir, venía siguiendo la huella del venado. Luego con Castanelli, con las cúpulas y los observatorios, volteó al horizonte y salió Colón, y salió Magallanes, y ahora volteamos para arriba. Lo único que ha hecho el hombre es voltear un poco más para arriba y bajar y ver finalmente las estrellas. Entonces, este es, y además pensar en el espacio, ya estamos vendiendo nosotros en metro cúbico, no en metro cuadrado. Entonces, es otro momento histórico que hay que ver, porque aunque está todo tan confuso, es la plataforma para empezar. Entonces, es una suerte en las escuelas de arquitectura tener ahorita este momento que solo ha pasado en el siglo IV, en el siglo XV, en el siglo XII, en el siglo XV, en el siglo XIX y este siglo XXI. En todos los valores en la cual yo ya tenía todas las respuestas y me habían cambiado las preguntas. Es decir, esa es la realidad de lo que ha pasado. Entonces, en las escuelas se tenían las respuestas, todos los arquitectos tenían las respuestas y nos han cambiado las preguntas. La siguiente, por favor. Vean esto, a ver si es dramático o no. Es un estudio científico del nacimiento y vida de la muerte. Así empezó la Tierra. Échate la siguiente. Y así se pretende, aquí estamos, a pie de Mediterráneo, creo que estamos, así somos ahora. Entonces, vean todas las etapas que han pasado para ser ahora y lo que falta para no ser. Entonces, este es un problema, se va a volver una giganta roja, se va a volver polvo. En 6000 años, no creo que lo alcancemos a ver, pero por lo pronto tenemos esa pequeña duda. Pero si estuviéramos en el año 5899, estaríamos preocupados con el 5500 o 4500. Esta ya es la estructura de la Tierra que va a pasar. La siguiente. O nos puede suceder esto, que Dios nos dé un garnuchazo y nos lleve la siguiente. Ahora, ¿dónde estamos? Eso es importante, ¿dónde están todos ustedes? Ahí tiene, they are the Mexico, mi inglés es perfecto, they are the Mexico largest and most important youth wave since the 20s, they don't like to statu quo. ¿Qué quiere decir? Que no hay ola de juventud más importante ahorita en el mundo que la mexicana. Desde los 20, en eso están ustedes. Entonces, esto lo saca el Time, no, no, y están en la bolsa de valores todos los locos. Entonces, abusados, es la más grande ola desde los 20 y no están de acuerdo con el statu quo. Entonces, esto se los dejo de tarea. La siguiente. Entonces, se llaman NAFTA Generation. Allá estaban en la bolsa, aquí están en las discotecas, entonces ya estén en su despacho un día, caro. La siguiente. Ahora, ¿qué otra cosa? Comienza la nueva era de conquista. Sucedió una cosa muy curiosa, la primera vez que entra un módulo al espacio, finalmente fue el 20 de noviembre, que fue el aniversario de la Revolución Mexicana, que avientan el primer módulo para la estación espacial. Esto es lo que pesa, esto es lo que mide, etcétera, etcétera. Pero esto es el edificio más alto que se ha hecho hasta la fecha habitable. Y principia esto, en la cual con el ADN o el genoma, ustedes se fijan que puede ser un arca de Noé, si lo quieren ver con un convencimiento metafísico. La siguiente. Ahora, vean esto lo que salió, y esto lo tengo desde hace 6 meses, trauma global, el nuevo enfoque por una… Será el próximo Estados Unidos. Esto se me heló la sangre cuando leí esto. Puede hacia recuperarse. ¿Quién perdió a Rusia? Se puede salvar. Tenía razón Marx. Esto salió hace 6 meses que lo recorté. Entonces, ahora ya sucedió lo de Estados Unidos, ya sucedió lo del enfoque abatido y resulta que es lo que hay que tomar conciencia de la siguiente. We are the old housekeeper. Déjense de historias. El planeta es la obra de arte. El planeta es la arquitectura. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el hombre decide vivir en el espacio, la Tierra, el planeta Tierra se vuelve historia, la Luna se vuelve industria,
Marte laboratorio y el hombre caminante del espacio eternamente cósmico. Esa es la realidad. Entonces, esto, si ustedes se fijan, es planten un árbol, reciclen el papel, no gasten gasolina, salven el agua, tengan su mente lista, just caminen, no fumen, no las pieles no las usen, hagan biodegradar los productos y ustedes tendrán la casa en paz. Esto es lo que tenemos que decir, esta es nuestra casa. Y esta la arquitectura es la que tiene que ver, cómo componemos esta casa, pero también cómo nos vamos al espacio, cómo lo vamos a Marte, cómo nos vamos a la Luna, en la cual, por cierto, ya Iván Kordic tiene todo lo de Marte, se lo di, con las universidades de Stanford, en la cual están convidados todos a participar en la habitación o lo que fuera, hay muchos ítems de cómo participar en Marte, son buenos sueldos, digo, buenos premios, 300 mil, 500 mil dólares, y hay como 30 o 60 millones de dólares para hacer algo. Sí, ahorita voy a decirles qué es lo que podemos hacer, pero todo lo tienen ya conjugado, porque en el 2006 o el 2007 hay que estar allá, porque se alinean los planetas y es el camino más corto finalmente para ir a Marte. La siguiente. ¿Cuál es? Pásale al otro. Entonces, miren, esto es lo que estamos haciendo ya, lo mínimo de materia a mayor velocidad, con más espacio y menos tiempos. Esta es una casa de cambio, que esta es la parte estructural del sistema, en la cual la licencia, principié por un problema, la licencia cuánto tarda cuando yo la obra la hago en 4 meses. Entonces, saqué una licencia curiosa, no me vais a regañar, Bulnes. Es pared y barda de cristal y acero sin límite de altura, así, entonces me seguí con la barda, y luego le dije, bueno, la barda sí su espacio, ni modo, entonces me perdonaron terriblemente, es la siguiente, pero saqué una licencia de barda de acero y cristal sin límite de altura, así. Ahora, este entrepiso hace la jaula y ya empieza a funcionar como jaula, ya no como muros y traves, digo, muros, traves o columnas. Es una jaula continua que tiene este ábside, que tiene el entrepiso y que tiene toda la parte fundamental de las estructuras exteriores. La siguiente. Aquí la tiene. Y todos los muebles van integrados ya a la estructura, todas las luces están integradas a la estructura, todos se ven. Y este pesa aproximadamente 40 kilos por metro cuadrado. La siguiente. Esta es la primer casa que fue en 1957 que hice la estructura, que la hice para Tequesquitengo, y que medía 10 metros de diámetro. La tengo aquí casi por folclore. La siguiente. Esta es collado, cómo se hizo la estructura de collado, que este es el elemento de vigilancia y todo el piso del elemento de vigilancia. La siguiente. Este es el nodo, este es otro nodo doblado, también no con esfera. Aquí se tiene este, pues voy a presumir, es el Premio Nacional de Acero que me dieron AMSA. La siguiente. Este es el edificio, mide justamente 40 metros por casi 100, por 732 y luego aquí 366 con este puente y toda la parte de producción acá. La siguiente. Esta es la esfera, este es Ausencio Lomelí. Como ven, ya estamos viejitos, carajo. Bueno, este es el sacerdote Lomelí y este es el confesor. Pero aquí está su casa, vean lo que es el espacio, vean lo que son los árboles, vean el nodo, que es importante, y son 7 metros de diámetro. La siguiente. Este es el cómo obtiene la placa para el cristal, en la cual lo tiene separado de la estructura y flota el cristal diferente que la estructura de acero para que no se quiebre. Entonces trae neoprenos, de tal manera que hagan una como bisagra. La siguiente. Aquí la tienen, ya empiezo el piso. A tener la siguiente, por favor. Aquí está. Entonces, esto se hizo corporativo, son 7 metros de diámetro y aquí se manejan 3.000 gentes por medio de internet, en un terreno ecológico, totalmente rodeado de ecología, de 20 hectáreas. La siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, esto que pasa a la, ahí les va el siguiente número, parezco… Mira, ahora les voy a explicar lo de la esfera, ¿dónde están los plumones? ¿Dónde? A ver, pásatelos.
es la esfera fractal. Les voy a decir dónde está el cambio de Buchmister Fuller con la esfera fractal y con la geodésica, que es importante entender eso. Gracias, Fidel. Mira. Este boleto, Buchmister Fuller, tiene un domo. Entonces, este vector que tiene él es un triángulo que A y A es igual que el siguiente, A. Esto pasó una cosa curiosa, en Montreal no le cerró, estuve con Buchmister y traía coraje que no le cerrara la esfera, y en la Villette tampoco cierra, tiene unas trampas de triángulos, y en Netcott tampoco cierra. Entonces, esto es Newton. Y es Einstein, en la cual es determinismo, que es importante esto. Entonces, ¿qué dicen? Que Dios es el relojero, que está todo determinado, y que el vector tiene que ser tipo griego, es decir, que no se zafe de una medida, y que sea uno la unidad. Pero no cierra. Entonces, esto se refiere a que la Tierra, un rayo de luz, que dice Einstein, se dobla con la gravedad y se hace la geodésica. Y la Tierra es el piso. Esto es lo que se está haciendo con el Internet, una geodésica de pensamiento. Y el carbono 60, que es el balón de fútbol, le pusieron buquibola en honor a Buchmister Fuller. Bueno, entonces, ¿qué me pasó a mí en este contexto? Que en vez de hacer un solo vector, la esfera, le puse primero el piso. Entonces, me hizo un triángulo en el piso. Luego le puse el siguiente paralelo y me hizo otro triángulo. El siguiente paralelo y me hizo otro triángulo. Entonces, A no era igual, este es B y este es C. Pero aquí es el indeterminismo, es Planck y es la física cuántica. Y fractal, ¿qué quiere decir fractal? Fractales tienen una línea y en el momento en que quiebran la línea se hace una casa. Esta es una fracción. Entonces, la gota de agua, un copo de nieve o un cristal, si ven ustedes, tiene una serie de fractales. Si es un triángulo chiquito, mediano, cualquier flor, ven un pétalo y son fractales. Ahora, ¿qué ha sucedido en el plan problemática seria? Con el satélite, con la estación, se tiene el litoral de México. Entonces, ustedes lo miden y mide 10.000 kilómetros cuadrados, por decir algo. Pero si ustedes meten un microscopio aquí, esto es fractal y ya no mide 100 kilómetros, sino que mide todas las hipotenusas. Pero si ustedes meten aquí otro microscopio, esto es así, y meten otro y es imposible medir un territorio. Y además se erosiona y nunca se puede medir finalmente exactamente y es indeterminismo. Y es física cuántica con otro tipo muy diferente a Newton y esta esfera sí cierra. ¿Qué sucedió? Que tiene piso, la Tierra está acá, la geodésica es la que lo rodea, y salirse al espacio con una esfera, esto ya empieza a ser espacial. ¿Qué ha sucedido en plan legal? Para poder escriturar una esfera en el espacio, en la cual las escrituras son el terreno, la medida del terreno, la medida de las bardas, la medida de las alturas, esto, pasado a esto, he tenido ya las pláticas con la dirección de Catastro y lo vamos a hacer tipo código de barras y lo que sustente es esto, si un hijo está escriturado a nosotros, no tenemos por qué tenerlo anclado de concreto en la cama, sino que tiene el ADN y en cualquier parte que esté el hijo es nuestro y no importan las medidas internas o dónde está, si está en un tren, si está en un avión, etcétera. Entonces, lo que pasa es que esto, los notarios se acaban las escrituras, entonces no están muy contentos con mi esfera definitivamente, porque esto lo quiero con código de barras, ¿por qué? Porque está en una coordenada espacial, no tiene vecinos, no tiene bardas, no tiene tierra, entonces ahí hay una problemática que la dejé el otro día a solucionar y que dentro de un mes van a ver cómo escritura en la esfera. La otra es, aquí está la tierra, aquí está la biosfera, aquí está la bardósfera, que es un desastre, y aquí está la bitósfera, que es esto. Entonces, ahorita estamos jugando con esto, porque ¿qué sucede? En un condominio, la
la losa de abajo es de quién es el techo, de quién es el piso, si yo vivo acá y de quién es el piso, no es de nadie. Y en la esfera, sí hay mi techo, sí hay mi piso, sí hay mi ventana, y esto es también otro tipo de metro cúbico que podemos escriturar de diferente manera que un condominio. Entonces, todo esto que se está viendo es que hemos llegado a una ciencia, digamos, fractal matemática, y esto que pesa 14 kilos por metro cuadrado es justamente menos materia a mayor velocidad igual E a la N, que es economía o energía. Y la otra que ahorita acabo de tener, un artículo en que el cristal ya se le puede insertar el acero, y acaban de hacer ya los domos de cristal con acero, entonces todavía esto ya está viejo, porque eso se puede eliminar el acero de la esfera y hacer esferas de cristal ya en conjunto con el acero. Ahora, esto, quiero las seis propuestas de Ítalo Calvino, nada más les voy a leer, que hay que seguir un poco la poesía. Esto, ¿qué dice Ítalo Calvino? Estas son las seis últimas conferencias que Ítalo murió y las dejó en su despacho y no las habían agarrado porque las iba a dar en Harvard, y esa noche murió, ya no se supo. Pero pide él levedad, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad. Es decir, es lo que está pidiendo él definitivamente, y es lo que recomienda. Este libro se lo recomienda, son seis propuestas. Y la otra, que son las ciudades invisibles, ¿qué es lo que están pensando? Ya verán, déjenme encontrar. ¿Qué pasa? No tengo esto. ¿Dónde está? Ahorita se las busco. ¿Dónde está? Hijo, qué nervios. Hijos de la chica. No es esta, mano. ¿Cuál es esta? Aquí está, mira. Aquí lo que es el poeta hablando de una ciudad, el poeta. Dice, vadeando el río, cruzando el paso, el hombre se encuentra de pronto frente a la ciudad de Moreana, con sus puertas de alabastro transparentes a la luz, sus columnas de coral que sostienen los frontones con incrustaciones de mármol serpentín, sus villas todas de vidrio como acuarios, donde nadan las sombras de las bailarinas de escamas plateadas bajo las arañas de luces en forma de medusa. Si no es su primer viaje, el hombre ya sabe que las ciudades como esta tienen un reverso. Basta recorrer en semicírculo y será visible la faz oculta de Moraina, una extensión, aguas, de chapa oxidada, tela de costal, ejes erizados de clavos, caños negros de hollín, montones de latas, muros ciegos como inscripciones borrosas, armazones de sillas desfondadas, cuerdas que solo sirven para colgarse de una viga podrida. Parece que la ciudad continúa de un lado a otro en perspectiva, multiplicando su repertorio de imágenes que en realidad no tienen espesor. Consiste solo en un anverso y un reverso, como una hoja de papel, con una figura de un lado y la otra del otro, que no pueden despegarse ni mirarse. Esta, la poesía, creo yo que la arquitectura, pues es un concierto congelado, es decir, es tocar música en serio, y la otra es seguir al poeta, y después del poeta seguimos nosotros. Entonces, todo esto, en el cual ya es una recapitulación de qué es lo que podemos hacer. Yo creo que les voy a pasar unas de lo último que se hizo. A ver si pasan esta de acá. ¿No le pasan por acá? ¿Le paso yo? Bueno, ya les voy a quitar este. Esto es lo que estamos haciendo, que es un corporativo, está al revés, corporativo de Interbosques, que son intersección de 26 esferas. Ahorita estamos haciendo lo que es, le llamamos la medusa, que es parte de este edificio, que es el que queremos acabar ahí. Entonces, esto es todas las esferas fractales en grandes fractales que estamos desarrollando y que está dando resultado lo que es la jaula en sí. Se baja totalmente, porque se calcula en jaula, no se calcula en traves, y nos está dando un resultado económico bastante bueno. Eso es lo que se está haciendo últimamente. Y lo otro, que es la medusa, aquí están los planos.
que no los pudimos pasar en transparencias ni modo, pero les voy a enseñar eso. Son los cálculos estructurales hechos perspectiva. Es otra manera de interpretar los cálculos, es otra manera de interpretar las perspectivas y esto ya se está haciendo, es decir, ya lo estamos por terminar dentro de 15 días y vamos a ver qué resultados da, sobre todo para los… Esta es la que estamos haciendo en la Medusa, que son 6 esferas, en un, también junto a la de Ausencio Lomelí, y ya lo tenemos casi terminado. Entonces, esta es la inquietud que tenemos. Ahora quiero decirles y hacerles un poco de magia. A ver, Camil, pásale. Me va a ayudar aquí la linda Camil, les voy a decir. Ya en lo que estamos haciendo en Marte, se quiere que haya materiales con inteligencia y con memoria. Entonces, traje un jueguito que aquí me va a ayudar Camil porque es suyo. A ver, échale burbujas. A ver. Miren, ese es. Esto tiene memoria líquido y esto lo pueden estructurar. Entonces, llevar a Marte los líquidos o las espumas con memoria, en la cual, miren, los arquitectos tienen memoria y pasan a planos y es su memoria. Del plano pasa a la cimbra y es su memoria. De la cimbra pasa al concreto, pasa al fierro y es la memoria de la memoria. Entonces, si el material tuviera ya la memoria, que es lo que quieren hacer, se lleva y ya no se necesitan planos, sino que se expanden, ya sea con oxígeno o con nitrógeno, y se hacen las casas que estaban pensadas. Ahorita ya se hizo una capsulita para las operaciones, en la cual trae el robot cómo operar una coronaria, se mete en la sangre, llega, opera la coronaria y se disuelve. Y están haciendo ahorita ya los textiles con nanotecnología, en la cual ya un mameluco de niño puede sentir al niño y entonces hablar, ya no con por teléfono como lo que tienen para cuando llora el niño, no, o tener teléfono o tener grabador. Entonces, todo eso ya se está haciendo con DuPont, se está haciendo también lo del cristal con acero, se están haciendo los materiales con memoria. A ver, échale otra, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Dónde quedó la…? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Les voy a hacer otra todavía, otra más. Ah, es que hay que cargarla. Y uno, por eso, Camil, órale, Camil, tú eres la experta, échale. Mira, entonces esta, la vientes y mira cómo queda. Entonces, estructura los materiales. Entonces, yo lo que creo en esto, miren, si quieres quédate aquí, Camil, es un rayo geodésico de luz, que si ustedes quieren hacer más espacio, tendrían que tener más rayos, pero con la velocidad, ustedes marcan un espacio, que lo ponen entonces en un rayo geodésico, hacen con menos materia, mayor velocidad, espacio a la N. Este es el final de la teoría, y lo que quiero realmente hacer conciencia, es que yo creo que todos ustedes tienen una amiga o tienen una hija o una hermana como Camil. Todos tenemos finalmente que salvar este mundo para ellos y todos tenemos que tomar conciencia en la nueva arquitectura o todos tomar conciencia en los nuevos pensamientos, los nuevos proyectos en nuestra juventud y en nuestros niños. Muchas gracias. A continuación,
le vamos a poner un poco difícil la prueba aquí al arquitecto José Francisco Villalobos para que nos haga el favor de hacerle el comentario de la ponencia. Por favor, pásale. Pues muchas gracias por esta difícil invitación. Quiero agradecer al arquitecto Juan Carlos Pérez, el presidente de nuestro capítulo, por haberme invitado y hacer la crítica, que yo más bien quisiera llamarla una reflexión. Pues después de haber escuchado al arquitecto Juan José Díaz Infante y habiendo leído un poco de un libro acerca de su trabajo, Las pieles del espacio, Calicosmia de Díaz Infante, creo que uno no puede quedar al margen de lo que representa la emoción de hablar de ciencia, arte y filosofía, particularmente desde la perspectiva del pensamiento arquitectónico. Quisiera citar aquí la obra de Fridtjof Capra, The Turning Point, Ciencia, Sociedad y Cultura Naciente, en donde se refiere a un ritmo o secuencia muy particular de los acontecimientos históricos de la humanidad, tiempos de ruptura seguidos por tiempos de construir, arritmia que da pauta a descubrimientos muy importantes que abren la puerta de la antesala a nuevas culturas. Por ejemplo, la tarea de formular un lenguaje matemático capaz de poder descifrar y explicarnos lo perceptiblemente visible, Verbo y Gracia, la geometría de Euclides, el cálculo diferencial de Newton, las leyes electromagnéticas y por no olvidar la teoría cuántica. La palabra geometría significa medir la Tierra, por ende la geometría euclidiana describía la Tierra en función de superficie, ángulos y distancia. Descartes y su sucesor Isaac Newton tendieron una retícula imaginaria sobre el universo y probaron que todo aquello que se mueve puede ser medido y especificado mediante coordenadas. Desde aquel entonces hasta la conquista de la Luna, los investigadores han entablado un diálogo de probar y comprobar, en otras palabras, el método científico. Isaac Newton y su gran teoría de la mecánica celestial han proporcionado a los científicos las herramientas necesarias para poder calcular y predecir eventos astronómicos, tales como ciclos planetarios, eclipses solares o el retorno de cometas. Y así todo apunta a pensar que existe una gran danza cósmica, con un ritmo relativamente repetitivo, cuyo compás oscila entre el caos y lo fractálico. Regresando un poco al principio, el ABC de la arquitectura, el plano euclidiano, que nos dice que si es unidimensional, es lineal, que si es bidimensional, es espacial, y que si es tridimensional, estamos hablando de un objeto. Letras que conforman el diálogo base arquitectónico, y desde estas coordenadas básicas, personalmente quiero entender que desde dentro del caos, en algún tiempo, en algún espacio, se da una ruptura, una fractura, que es el surgir precisamente de la teoría fractálica. Basta analizar la evolución de las especies de Darwin, cómo la vida despierta después de un profundo sueño caótico compuesto de tiempo y materia, lo que se conoce como el orden oculto. Más sencillo aún de explicar es el clima. Escuchamos sus pronósticos en las noticias, es un elemento natural que nos tiene a todos en común, a la humanidad. En una tarde plácida podemos estar tomando un café, mientras que en algún otro lugar puede estar lloviendo.
De cualquier forma, el clima es un fenómeno que todos nosotros compartimos. Su variedad produce nuestra dependencia y momento a momento, de manera impredecible, el clima modifica nuestros planes y determina nuevos. Afecta nuestro estado anímico y nos une uno al otro con el medio. Por ello podemos pensar y decir que el clima también es un ejemplo del misterioso orden del caos. Nietzsche afirmaba que la historia del hombre describe un patrón circular que es el eterno retorno de lo mismo. En lo personal, me inclino a pensar que después de cada instante que vivimos, ya nada será igual. Me es apasionante entender que vivimos inmersos en una constante revolución de todas las cosas que nos rodean, una revolución entre el caos y el orden. De esta forma, inyectamos misterio, energía, y nuevas posibilidades a nuestro trabajo arquitectónico, porque tendrá movilidad y evolucionará a la par de los lineamientos ordenadores de la vida, y en su tiempo y forma encontrará la ruptura de momentos tan difíciles y tan confusos que repugnantemente últimamente nos han tocado atestiguar. Viendo hacia el futuro, se avecinan tiempos caóticos en donde la única forma de hacer crecer nuestra obra será bajo el entendimiento de que nuestros proyectos tan solo son un fragmento de lo que pueden ser y que solo junto a otros factores de tiempo y materia podrán crecer e influir. Y de no entenderlo así, nuestros proyectos correrán el peligro de quedar como fragmento de lo que pudieron ser. Muchas gracias, quisiera así comenzar el debate, quisiera ser breve. Vamos a pasar dos videos muy, muy cortitos que nos trajo el arquitecto y posteriormente hacemos las preguntas y respuestas. Muchas gracias. La cual cómo se va conjugando la arquitectura y la escultura, que finalmente y se va a poner la pintura, la escultura, la poesía, la música en un conjunto de un todo, es decir, no hay por qué ser arquitecto ni por qué no ser músico, todo va conjugado en una armonía estética fundamentalmente. Pues bien, ahora sí, quisiéramos pasar a la sesión del debate, preguntas. ¿Quién arroja la primera? Con los árboles, con los elementos, los terráqueos, pues se relaciona si ya en el espacio existiría eso. Yo creo que no tiene sentido. Yo creo que la habitación espacial es habitación en la cual no hay que confundir lo que queremos nosotros. Finalmente las casas de Frank Lloyd Wright o las casas que ven es el conjunto de lo que era la casa del agricultor o la caverna, en la cual el egoísmo nos hace tener un pequeño jardín que es un bosque en la cual lo tenemos amarrado en bardas y tenemos la alberca que es un poco el lago que necesitamos, que lo tenemos en naturaleza. Entonces, el chiste es no tocar esa naturaleza y menos encerrarla en casas, en que unas son de más ricos, otras son de más pobres, unos tienen una alberca común, otros tienen, en el cual nos traemos finalmente las reminiscencias de lo que es Frank Lloyd Wright hace el programa de las casas, con sus albercas, con la casa de la cascada, etcétera, en la cual es un egoísmo natural el traerlas así. El vivir en el espacio no es dejar de vivir en la naturaleza, no, dejar a la naturaleza vivir. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros seguimos dividiendo la tierra, y nos seguimos clavando nuestros propios árboles, nuestras propias albercas, nuestras propias bardas, lo único que les digo es que el mayor pleito del mundo desde los egipcios a la fecha es la barda. Si son las fronteras, y ahorita las fronteras, la migración que está habiendo en el mundo entero, las fronteras están acabando. Entonces, respetar el planeta Tierra en la cual vivir en el espacio no es deshacerse de los árboles, no es deshacerse de los ríos, sino respetarlos totalmente y no seguir los asentamientos humanos, en la cual, pues aquí el río que tenía, la tragedia que hubo, en la cual se asentaron en el río, la tierra tiene memoria y la tierra no la hemos respetado y ya está muy enojada con nosotros además. Entonces un volcán, el Popocatépetl, lo único que están es midiendo, hay 10 fumarolas y lo último que dicen
evacúe. Pues así fueron los mayas, todo el mundo evacuó, así fueron los aztecas evacuar, y ahora ya no estamos evacuando, es decir, ya se va la estación espacial y no queremos hacer caso que ya está yendo el hombre, porque ni sabemos dónde estamos, ni sabemos quiénes somos, ni entendemos a la Tierra finalmente. Porque esto que hemos hecho, lo volamos en helicóptero, viene un marciano, yo creo que nos encarcela a todos, los arquitectos y a los ingenieros y a todo el mundo. Entonces, ¿qué es la realidad? No hemos respetado la naturaleza. Entonces, el vivir en el espacio es únicamente respetar, no divorciarse de ella. Vamos, no es vivir en la estación espacial, aunque se está formando un hombre nuevo, aguas, que hace mucho no se forma. Es decir, el hombre del siglo XX se formó con periféricos y con guerras, en la cual el periférico era la grabadora, era esto, etcétera, y no avanzó el hombre. El astronauta, que no tiene gravedad, está avanzando el hombre en sus intestinos, en sus músculos, en sus huesos, etcétera, que se está formando un nadar nuevo que no hemos querido comprender, pero allá bajan los astronautas y traen una serie de laboratorios para la medicina que tienen ustedes, es de aeronáutica, es decir, es de la NASA. Todos los alimentos transgénicos, en la cual le están quitando al plátano, por ejemplo, la molécula para que no le ataque la plaga. No están haciendo un plátano mejor o peor, nada más que lo que nos vamos a ahorrar en pesticidas cuando ya el plátano tenga esa pequeña molécula que le gusta al mosquito. Entonces yo he visto también los jitomates que le quitan las agruras, por ejemplo, entonces le quitan y los vuelven a hacer. Total, están haciendo un cambio fundamental en todo y está cambiando el hombre. Entonces, estaremos aquí, estaremos respetando a la Tierra. Yo lo que creo es que la Tierra debe ser un gran museo de la memoria. Debemos rehacer el Partenón, debemos rehacer el Coliseo, debemos rehacer todo para dejar la memoria de la humanidad o hacer en realidad en un momento dado para que sea un paseo venir a la Tierra. Y lo otro, claro, en la dona que les enseñé, por supuesto que hay plantas, digo, si mide, no sé, mide como 1000 metros, 1 kilómetro de diámetro, lo que se está pensando, y habrá plantas pero con hidroponía, no, y plantas que las raíces no les afecten, la gallina ciega, y plantas, etcétera, en la cual no gastemos energía peleándonos con la tierra. Entonces ahorita nos peleamos, ¿cuántas pieles usamos? Nada les digo. Primero usamos nuestra piel, bueno, la vena trae piel, el hueso trae piel, ya llevamos como 7 pieles para llegar a la piel nuestra. Luego nos ponemos la camiseta, luego nos ponemos una camisa, luego nos ponemos el abrigo, vamos en 18 pieles y todavía tenemos el aire acondicionado. Entonces, estamos en una energía totalmente, haciendo una energía para vivir, comemos 5 veces al día o 3 veces al día. Es decir, eso se tiene que rectificar en una ecología real, en la cual, claro, ahora las niñas de hoy que tienen como ¿qué ombligueras? O sea, están perfectas, no tienen estómago, no sé qué hacen. No sé qué comen, pero ya hay una dieta generalizada, entonces todos los que tienen hijas lo van a notar, y que no, ya son como anoréxicas todas las niñas. Entonces, ¿qué sucede? Se está cambiando el alimento, se está cambiando el criterio en la cual la oportunidad que tenemos en este momento es que rectifiquemos, que hagamos acá, porque lo que sí estoy seguro es que las ciudades que hemos hecho, las obras que hemos hecho, habrá obras más bonitas, además son pisapapeles. Porque no se ha hecho urbanismo, y mientras no hay urbanismo, no hay arquitectura, mientras no hay arquitectura en un lugar sano, estamos bien. Entonces, la bolsa de valores, el Citibank, todo este relajo, son pisapapeles en banquetas de unos 50, que están como niñas mal creadas ahí, exhibidas, a ver quién las ve o quién no las ve. Entonces, ahorita tenemos que hacer ciudad, no arquitectura, y tenemos que hacer urbanismo, no monumentos. Tenemos que volver al hombre, tenemos que volver a pensar como en un siglo XII, hacer gótico, que esa es justamente la arquitectura más humana que se ha hecho, o un bizantino, que es la arquitectura más humana que se ha hecho. Entonces, yo no digo que sean las esferas y que nos vayamos al espacio, lo único que quiero es que cada quien tenga su teoría, que cada quien tenga su resultado, que cada quien tenga su diseño, pero lo único que sí les digo es que la caída de las torres, como la caída del Partenón en la Acrópolis, como la caída del Coliseo, ojo, hay que volver al hombre y que el hombre sea el monumento. No las obras arquitectónicas de una soberbia total que me da pena enseñarlas a mí. Apretaran los cinturones y vamos a tener una sesión que rompía con la tradición, con lo ordinario, con la mediocridad y el conformismo. Me quedé corto. A esta generación, cuando se corresponde el cambio de cultura acerca de los recursos renovables y la eliminación de los sistemas de recursos fósiles. El desarrollo sustentable en el planeta ya no es una postura, como tú dijiste.
es una condición. Frecuentemente pensamos solo que es un término, cuando en realidad es una actitud al entorno presente y futuro del planeta. La arquitectura como reflejo de la cultura del hombre debe corresponder a esta visión en este siglo que inicia, si no queremos quedarnos al margen de este reflejo, como comentó Pepe Villalobos. Tu pensamiento nos enfrenta a este escenario. Juan José, es un don combinar el espíritu, la tecnología, la creatividad, lo mejor de nosotros en la creación de un mundo mejor. Gracias por invitarnos a tu estado de ánimo. Para el capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, es un gusto poder entregarte este diploma como testimonio de nuestro reconocimiento a tu aportación a la arquitectura contemporánea. Quisiera agradecer la presencia del arquitecto Juan José Díaz Infante, que nos hizo el favor de aceptar la invitación a solo 15 días de este evento. Lo agradecemos de corazón. También quisiera agradecer al arquitecto Rafael Adame, al arquitecto Luis Préstamo, al arquitecto Juan Fernando Sada y al arquitecto Bruno Kordic su valiosa ayuda para llevar a cabo esta sesión. Ha sido todo un éxito. Muchas gracias. Sin otro asunto que tratar, y siendo las 8:50 de este día, doy por concluida la sesión. Muchas gracias por venir, señores.